Bueno, la verdad es que la descripción de Gabriel no me la esperaba así. Yo le di así a Juan unas pautas, pero él lo ha dicho muy bonito. Bueno, estamos en Esperanzarte y estamos en Armar Lío. Y bueno, el Papa hablaba de un lío diferente, ¿no? No hablaba de lío de follón, de jaleo. Hablaba de salir a anunciar aquello que creemos y que queremos. Y esta mañana les decía, y ayer a los chicos, a los alumnos, que si habían estado enamorados alguna vez. Y bueno, pues claro, evidentemente. Y entonces hablábamos de lo bonito que es estar enamorado, de lo bonito que es cuando alguien... Bueno, claro, evidentemente no era estar enamorado, sino que... Es que si la chica te decía que sí, claro, pues te ibas a los amigos, se lo contabas, ¿no? La cuestión cuál era, que lo que... Cuando uno se siente feliz con algo, porque lo quiere, pues lo único que le apetece es que todos lo sepan. Y eso es lo que de alguna manera estamos haciendo aquí. Estamos diciendo que Dios nos ama y que se dejó hacer de todo porque nos quería, porque estamos obtusos, estábamos cerrados, estábamos perdidos. Y dijo, a ver si se enteran de una vez que cuál es el plan, cuál es el secreto aquí de felicidad, ¿no? Y ese es el secreto de felicidad, por lo menos el mío, que una vez conocí al Señor y me hizo feliz. No todo es de color de rosa, algunos seguro que lo saben, pero la recompensa, lo que nos espera, es grande. Entonces la historia es no quedarse aquí y salir fuera a armar jaleo. ¿Qué jaleo? El jaleo de pues una cara amable en el trabajo, una buena contestación a los hijos y a los padres. Ese tipo de cosas, ¿no? De cada día que nos hacen diferentes. Y con esta canción la hicimos al acabar un camino de Santiago, después de mucho esfuerzo, mucho camino. Y dice caminar en su luz, caminaremos en su luz. Habla también de te ayudaré a llegar a Jesús. Eso significa que estamos todos juntos, que no estamos solos, que tenemos amigos, compañeros, iglesia, comunidades que nos ayudan a crecer juntos y a armar el lío juntos. Si salimos solos a la calle, pues igual nos da vergüenza, ¿no? Así que eso, caminar en su luz, caminar en la verdad y armar un lío de justicia, de sinceridad, de amor. Ven, levántate, Soraya, deja de hablar, de adorar, a Jesucristo proclamar. Por su amor, su gran bondad. Ven, déjalo todo, caminar ya. Sé valiente, vamos a luchar. Por Jesús la vida dar. Caminaremos en su luz, todos unidos por su cruz. Dame la mano, estoy aquí, te ayudaré a llegar a Jesús. Ven, levántate, Soraya, deja de hablar, deja de adorar, a Jesucristo proclamar, por su amor, su gran bondad. Déjalo todo, camina ya. Sé valiente, vamos a luchar. Con Jesús la vida caminaremos en su luz. Todos
Jesús, Él nunca va a fallar. De la mano caminamos a andar. Caminaremos en su luz, todos unidos por su cruz. Dame la mano, estoy aquí, te ayudaré a llegar a Jesús. Caminaremos en su luz, todos unidos por su cruz. Dame la mano, estoy aquí, te ayudaré a llegar a Jesús. Bueno, había un señor que se tomó en serio esto de armar jaleo. Y era un tío que antes se metía con los que nos llamamos cristianos a tal punto que se los cargaba. Habéis oído noticias que ahora también se les cargan muchos que defienden a Jesús, ¿no? Pues a este tío se los cargaba. Hasta que un día Dios le hizo así y el tío se dio cuenta de lo que se había perdido. Y ese tío era un caballo y Dios lo cegó. ¿Quién era ese tío? San Pablo. Ese tío era San Pablo. San Pablo era un tío que una vez que Dios lo tocó, se tomó en serio esto. ¿Y qué pasa? Que al tomárselo en serio, lo metieron en la cárcel. Y desde allí escribió muchas cartas a mucha gente. Y una de ellas la escribió un colega que tenía, que se llamaba Timoteo. Y Timoteo estaba un poco perdido, porque estaba así como con miedo de evangelizar y eso, y entonces San Pablo le dice: tranquilo, hombre, mira, yo estoy aquí en la cárcel y estar aquí. Él se llamaba a sí mismo maestro y heraldo del evangelio, y por esa razón sufro, estoy en la cárcel, pero no me avergüenzo porque sé de quién me he fiado, sé en quién he puesto mi confianza, Rey, en el mejor, en aquel que no falla. Luego, en la segunda parte de la carta, le dice: soporta los sufrimientos como un buen soldado, porque la vida no es de color de rosa, ¿verdad? Así que este es el mensaje de San Pablo, que le escribe a Timoteo, que Dios no nos ha dado un espíritu de que nos tiemblen las piernas cuando hablemos de Cristo, sino de valentía, de fuerza, de amor. No hay que avergonzarse, nos podemos hacer fuertes porque hay alguien detrás que nos sostiene si nos vamos a caer. Eso es muy bonito, ¿no? Así que transcribí esa carta y pues intenté, con ayuda del Espíritu Santo, hacer esta canción. Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de fuerza y amor. No te avergüences de dar testimonio, confía en el Señor nuestro Dios. Dios nos ha salvado, nos dio santa vocación, no por nuestras obras, sino por su redención, por la gracia que nos dio en Cristo el Señor. Dios nos ha
Salvador nos dio santa vocación, no por nuestras obras, sino por su redención, por la gracia que nos dio en Cristo el Señor. Así repitiéndolo, es como que... Sé de quién me he fiado, sé de quién me he fiado. Quien quiera puede repetirlo conmigo y guardarlo en el corazón. Sé de quién me he fiado, sé de quién me he fiado. Gracias.